Señor ministro, buenos días. Señor alcalde, estimados compañeros, dirigentes, hermanos y hermanas de Juliaca, de la región de Puno. Un abrazo para, para Puno, para todos y cada uno de ustedes. Qué bien volvernos a encontrar. Muchas veces nos hemos encontrado en la calle luchando, compañeros. Y esta es su lucha. Y la lucha de ustedes es nuestra. El esfuerzo que hacemos nosotros es por esta generación que tantos años ha sufrido. Los temas burocráticos, los temas de papeles... Estos sistemas engorrosos es lo que más nos incomoda. No solamente pasa con Juliaca, con todo, con todo tipo de, de, de proyectos a nivel nacional. Eso quisiera que el Perú entienda: esa es la forma de administración, las formas que, la que queremos acabar con eso. Pero, queridos hermanos, ¿de qué manera solucionamos los problemas? No hay otra forma si no nos sentamos a dialogar las partes que tienen que dar una salida inmediata. Señor ministro, el viernes vamos a Juliaca y solucionamos este problema. Creo que hay que ponernos de la mano de la poledom. Eh, no, podemos, no podemos dar más tregua a estas cosas. Los sectores involucrados tienen que estar dando la cara frente a la, frente a la comunidad, frente a Juliaca. Entonces, yo estoy cortando un espacio, eh, tenemos una agenda bastante ajustada a nosotros. Pero este tema que hemos dicho a Juliaca en, el, en, el mismo, en la misma ciudad, que Juliaca no solamente se merece un proyecto de agua y de agua se, se merece mucho más. Hay muchísimas necesidades, muchas carencias que tiene este pueblo. Y todo el tiempo no podemos estar marchando. Pero el día de hoy deben alinearse algunos ajustes en el ministerio con el resto de sectores con la finalidad de que eh, el día viernes... En el mismo lugar, en la misma ciudad, debemos darle una salida inmediata a este tema. Entonces, no queda otro, otra, otra alternativa, otra salida, pero hemos tomado esa decisión, tenemos que ir allá. Yo, totalmente dispuestos, compañero, para solucionar juntamente con las autoridades, con el ministerio y con los sectores que corresponden. Por lo demás, habrá que caminar también otros proyectos en la región de Puno y de ahí nos daremos un salto a al distrito de Desaguadero, porque también hay unos temas que tienen que ver con el tema bilateral. Entonces, queridos hermanos, hemos tomado esa decisión y a la cual yo totalmente fortalecido de visitar nuevamente Juliaca para darle la salida inmediata a este tema. Muchas gracias.